Bien, en el problema número 13 me piden hallar el logaritmo de esta expresión, ahí está, en base, esta base que está aquí, ¿no? Es raíz cuadrada de 3, que es el radical de raíz cuadrada de 3. Ahora, esto es lo que me piden encontrar, esto no sea que es igual. Por definición del logaritmo, siempre la base elevado al resultado me da el argumento, eso es por definición. Entonces la expresión quedaría de la siguiente forma, bien. Pues sería ¿no? raíz de 3, que sería la raíz, de esta forma, elevado a la x. Esto va a ser igual a raíz de 3 elevado a la raíz de 3. Asimismo, esto se puede transformar, esto sería raíz de 3 elevado a la ¿cuánto? La potencia, y debajo va el radical, que en este caso es raíz de 3, igual a raíz de 3 elevado a la raíz de 3. Las bases se van a eliminar, quedándome x sobre raíz de 3 igual a raíz de 3. Entonces x va a ser igual a, esto pasa a multiplicar, raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9, y eso simplemente es 3. Ese es el resultado, alternativa correcta, alternativa B. Bien, vamos con el problema número 11. En el problema número 11 vamos a aplicar dos propiedades. La primera propiedad tiene que ver con lo siguiente: si yo tengo logaritmo de a elevado a una potencia, esta potencia puede bajar, o viceversa, esta potencia también puede subir. Primera propiedad. Segunda propiedad: si yo tengo, por ejemplo, suma de logaritmos, logaritmo de a más logaritmo de b, bien, esto se resume en logaritmo de a por b, es logaritmo de un producto, o viceversa, este producto se puede desarmar en dos logaritmos. Ahora, esto es muy útil, ¿por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, aquí suma de logaritmos. Y si es suma de logaritmos, bien, suma de logaritmos es logaritmo de un producto. ¿Qué voy a multiplicar? Los argumentos, estos que están acá. Voy a multiplicar este 2, voy a multiplicarlo por el que está acá, por el que está aquí, y así de esa forma, hasta acá. Se van a multiplicar quedando en un solo logaritmo, quedando más o menos la expresión de la siguiente forma, ¿no? Logaritmo de, en este caso, 2... por, y aquí viene el detalle, fíjate, por propiedad, este 2 que está multiplicando puede subir, bien, puede subir, vamos a eliminarlo, puede subir, y al subirlo va a eliminarse la potencia con la raíz, quedándome 3 medios, entonces aquí me quedaría 3 medios, por, acá va a suceder lo mismo, este 3 que está multiplicando va a subir, 3, y se va a simplificar, precisamente con esta otra raíz, quedándome 4 tercios. Y así va a suceder con todos los demás. Si te percatas, en todos los demás va a suceder lo mismo. Bien, acá el 4 se va a eliminar con el de aquí, 5 cuartos. Y finalmente el último, bien, aquí el 9, con este 9 me daría 10 novenos. Ya está. Bien, y entonces aquí me daría lo siguiente. Se van todos los de aquí. Recuerda que es el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo, de arriba con el de abajo, de arriba con el de abajo, uno de arriba con uno de abajo, quedándome logaritmo de 10. Bien, logaritmo de 10. Y logaritmo de 10 no es otra cosa que 1, porque está en base 10, recuerda. Y si está en base 10, es de la siguiente forma. Si está en base 10, logaritmo de 10 elevado a la ¿cuánto me da 10? Pues es 1, nada más. Por lo tanto, aquí el resultado vendría a ser igual a la alternativa C. Vamos con el problema número 15. En este problema vamos a aplicar la misma propiedad aplicada en el anterior. Recuerda, si tenemos una potencia, esa potencia puede bajar. Y vamos a aplicar también la siguiente propiedad. Si yo tengo logaritmo, resta de logaritmos, de esta forma, esto es igual al logaritmo de una división. ¿Ven? Se van a dividir los argumentos, en este caso A y B. Eso va a ocurrir acá, fíjate, yo tengo resta de logaritmos, entonces ¿qué voy a hacer con los argumentos? Los argumentos se van a dividir, ahí está, ahí me indica, resta de logaritmos, se dividen. Pero hay un detalle, ¿cuál es el detalle? Que delante del logaritmo no hay nada, entonces, pero acá tenemos un medio, entonces este un medio debe, que está multiplicando, debe subir, y este un tercio que está multiplicando también debe subir, ¿bien? Entonces, estamos aplicando en este caso esta propiedad de acá. Recuerden, está multiplicando y es una potencia. Puede subir también y es lo que hemos hecho. Por lo tanto, la expresión quedaría de la siguiente forma. Quedaría como logaritmo de x igual a ¿cuánto?
el logaritmo de 16 elevado a la 1 medio, que es raíz, me daría 4, menos 1 tercio raíz cúbica de 8, sería logaritmo de 2, bien, finalmente más 1. Lo que vamos a hacer a continuación es pasar todos los logaritmos para un solo lado. Esto va a pasar restando y esto va a pasar sumando. Entonces, de una vez, estos dos va a ser el logaritmo de una división. Vamos a hacerlo por partes rápidamente. A ver, sería logaritmo, y acá se van a, como es resta del logaritmo, se van a dividir los argumentos. 4 entre 2 simplemente me daría 2 más 1. Entonces, como indicaba, este logaritmo va a pasar al otro lado a restar. Vamos a hacerlo por aquí arriba. ¿Ya? Entonces va a pasar a restar. Quedaría logaritmo de x menos logaritmo de 2. Y eso es logaritmo de una división. Recuerda, si se restan los logaritmos, se dividen los argumentos. Pasa a restar, se va a dividir, va a ser x sobre 2. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 1. El 1 se quedó por este lado. Entonces, por definición, ¿en qué base está este logaritmo? Este logaritmo está en base 10. Por definición, 10 elevado a la 1 es lo que está acá. Bien. 10 elevado a la 1 vendría a ser igual a ¿cuánto? X medios. Ahí está. Donde X es igual a, vamos a multiplicar y me daría ¿cuánto? 20. Bien, entonces ese es el resultado. El valor de X vendría a ser igual a 20. Alternativa C. Vamos con el problema número 4. Vamos a utilizar aquí una propiedad muy importante. Fíjate. Si yo tengo logaritmo, producto de logaritmos de esta forma, yo puedo hacer lo siguiente, fíjate, puedo simplificar el de aquí con el de acá, puedo hacer esto, y finalmente me quedarían los extremos libres, logaritmo de A en base de, eso es lo que voy a hacer aquí. Fíjate que es un producto de logaritmos, entonces puedo simplificar el de aquí con la base, que es lo mismo, y también la base con el argumento que está aquí, quedándome finalmente 1, bien, simplemente me quedaría 1 igual a x menos 2, así de simple, fíjate, es una propiedad que me es muy útil en este caso, donde x vendría a ser igual a 3. Y esa es la respuesta, nada más. Alternativa A. Bien, vamos con el problema número 5. Me piden hallar el valor de x. En esta expresión voy a aplicar dos propiedades. La primera tiene que ver con resta de logaritmos. Recordarás, cuando yo tengo resta de logaritmos, esto es igual a logaritmo de una división. Los argumentos se dividen, en este caso a entre b. Lo cual va a suceder aquí, tú tienes resta de logaritmos, es importante que estén en la misma base, base 7. Si no lo estuviesen, tendría que hacer otra cosa. Entonces, aquí tendría logaritmo, en este caso de cuánto, en base 7, de 4x menos 1 sobre x menos 4. Perfecto. Y esto es igual a cuánto. Ahora voy a aplicar aquí la segunda propiedad, que ya le acabamos de ver. Que si yo tengo producto de logaritmos y la base es igual al argumento, se pueden simplificar. Y esto me quedaría como logaritmo de cuánto. Logaritmo de A en base C. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Por ejemplo, se puede ir el A con el A. Se puede ir el B con el B. Y es más, se va el X con el X. Bueno, no me queda nada. Me queda solamente 1. Por definición, yo sé que esto, 7, la base elevado al resultado, me da el argumento. Bien, entonces vamos a continuar por acá. Tendríamos lo siguiente, tendríamos 7 elevado a la 1, esto tendría que ser igual a 4x menos 1, todo sobre x menos 4. Operamos esta expresión, me daría 7x, 4x pasa a restar, me daría 3x. Menos 28 pasa al otro lado, 27, donde x vendría a ser finalmente a 9. Alternativa correcta, la alternativa D. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it.